like it a lot. I see. Yeah, people seem to really like that one when I've been Googling tents. I'm doing reviews. But you know, you don't really have to carry a tent. You can just, you know, carry something to make a shelter. Mm-hmm. Yeah, good point. Depending on what you're thinking about, you also take a heavy bag and a set. El día de hoy es junio 9, domingo, yeah, I don't have a baby bag. Junio 9 de 2019, I think there's mixed y es la 1 de la tarde con 30 minutos. Estamos a 1862 metros de altura. Estamos en la cima del monte Arrowsmith. Hace un par de semanas, o incluso hace una semana, yo les dije a ustedes que iba a hacer un video desde aquí. La semana pasada estaba yo atrás de ese monte que está ahí con las antenas. Y señalé este lado. ¿Lo recuerdan? Nos llevó 4 horas. Llegar a la cima de esta montaña, que es la montaña más icónica del centro de la isla de Vancouver. Sin embargo, no es la más alta. Pero toda esta área que ustedes ven detrás de mí y lo que está atrás de la cámara y a nuestros lados es lo que se llama el macizo de la biosfera regional del monte Arrowsmith. Podría alargarme mucho y contarles todo lo que ha estado pasando, los acontecimientos mundiales, pero no lo voy a hacer. Solamente hay una cosa que quiero de lo que ustedes se den cuenta. 4 horas escalando a un ángulo de 45 grados. Durante 4 horas estuve con el miedo hasta aquí. Escalé muerto de miedo. Porque nunca en mi vida había yo hecho una escalada como esta. A pesar de que estaba muerto de miedo, nunca me detuve y nunca miré atrás más que para tomar fotos y video. Y a pesar de todo eso, aquí estamos. Entonces, quiero compartir con ustedes una lección de vida, tal vez de las más importantes que yo he compartido en la conspiración de la verdad. El día de hoy, domingo 9 de junio de 2019, no estoy orgulloso de haber logrado esto. No lo estoy. ¿Y saben por qué? Porque después de haber estado muerto de miedo durante 4 horas escalando la montaña, a partir de hoy me he convertido en un hombre más humilde. Un hombre más humilde, sencillo y en contacto más con la naturaleza, el universo, la creación universal en sí. Un hombre más humilde a partir de hoy, con esta belleza a 1862 metros. Voy a dar una vuelta de 360 grados al final para que lo disfruten. Por favor. Piensen en ello. That goalie with the kicker, though. Coming up, that was, I think, the Harvard part one.
the last one? Is this the very last part? No, the goalie where you turned around and came back, you slipped a little bit. Mm-hmm. And I hate that sound of somebody slipping because I think the worst if I'm not watching. Mm-hmm. I just heard you slip and I thought, oh, that's fine. Yeah. And it's just that I couldn't get a decent. Yeah, but you had good handhold, so you felt good still. Yeah, and I just kind of. Yeah, that's all that happened. Like, right. I wasn't. I didn't even. My heart rate didn't even, like, register. Okay, cool. Yeah. Yeah, because my heart rate registered something when you did that. And then you start getting a little nervous, and then everything is used to be very good. Even what you want. You're in the truck at the top of that snow bit. Esa especie de lago que se ve ahí al fondo es la entrada del mar del Pacífico en la ciudad llamada Port Alberni. Ese es Port Alberni. Y eso es lo que se llama el inlet hacia el Pacífico. Un inlet larguísimo. No recuerdo cómo se dice en español inlet. Investíguenlo y coméntenlo ahí en el video. Recuerden ustedes. Estar aquí te convierte en un hombre más humilde. Aquí es donde estaba parado hace un momento. Y volvemos a los lagos. Ese lago se llama Cola de Pescado. Y el otro es Lago Arrowsmith. Creo que es mejor para mí compartirles este contenido que hablarles de todo lo que ha pasado últimamente, que además ni siquiera le he puesto atención, porque mi vida ha dado un cambio de 180 grados impresionante, para bien, y no se los voy a contar. Eso lo guardo para mi vida privada. Que pasen un buen día y piensen en ello.